Luis Pérez demandó la elección de Andrés Rendón en Antioquia por la silla vacía, porque Rendón, electo mandatario del departamento, dijo que Pérez, quien quedó de segundo, era el candidato de Petro. El excandidato Luis Pérez hizo la demanda ante el Consejo Nacional de Estado. Lo acusé de fraude al sufragante. Según Pérez, el candidato de Rendón indujo al error a los electores cuando lo señaló durante toda la campaña de ser la ficha del petrismo en Antioquia, cuando el pacto histórico se la jugó por Esteban Restrepo y él tuvo el aval del Partido Liberal y Cambio Radical. El exgobernador dijo que ese señalamiento de petrista lo afectó. Comentó que durante la mayor parte de la campaña estuvo arriba en las encuestas, aunque la encuesta Atlas de la silla vacía decía que no, y que cuando Rendón y dirigentes del Centro Democrático lo empezaron a relacionar con Petro, empezó a caer. Al mencionar más de 50 notas de prensa y publicaciones de redes en los que la campaña de Rendón lo pinta de petrista, Pérez remata su demanda diciendo que los votantes antioqueños no lo eligieron por violencia psicológica. Compara su caso con el del plebiscito de 2016.